Y bien, queridos amigos y amigas, ya estamos en su programa Así es Nicaragua, desde Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Estamos con Perla Martínez, nos alegra que ya está bien y está aquí con nosotros. Perla Martínez, bienvenida a tu programa Así es Nicaragua. Hoy vamos a hacer un programa en Managua, con poetas, pintores, artesanos. ¿Quiénes van a estar en el programa? Bueno, muchas gracias a vos, Wilmer, y a todos los televidentes. Bueno, tendremos al escultor Miguel Ángel Espinosa y también al poeta Iván Uriarte. Vamos a poner en el inicio del programa, ¿saben a quién? A Richard Loza. ¿Conoces a Richard Loza, verdad? Claro que sí, Wilmer. Cantautor nicaragüense. Richard Loza. También tendremos a Raúl Marín, pintor figurativo, abstracto. Un pintor que parece indigente, pero no es indigente. Un genial pintor. Y también, bueno, ya dijiste a Miguel Ángel Espinosa, pero también está el poeta y compositor Ovidio Ortega Reyes. Así es, que también va a estar su nieta, Belia Guadalupe. Es correcto, o sea, poeta y pintor Ovidio Ortega, Miguel Ángel Espinosa, escultor, Richard Loza, Iván Uriarte y Raúl Marín. Empezamos con, ¿te parece con Richard Loza? Claro que sí, Wilmer, pero no olvidemos, también estaremos en Casa Dinamarca Rojas, en Bataola Norte. Ese es un emprendimiento que lo vamos a conocer a mediados del programa. Un emprendimiento que nosotros apoyamos y aplaudimos. Estos emprendimientos porque le dan trabajo a nicaragüenses y son emprendimientos que sacan adelante a nuestro país. Así es, Wilmer. Entonces, ¿empezamos con Richard Loza? Claro que sí. Richard Loza, en el inicio de su programa, Así es Nicaragua. Thank you.
al barrio Tierra Prometida, a casa de don Miguel Ángel Espinosa. Él es escultor, originario de San Juan de Limay, trabaja en lo que es piedra y madera. Hace aproximadamente 45 años que está en lo que es escultura, porque antes era artesano, ya lo saludé y aquí lo estamos viendo que está trabajando. ¿Qué significa esta escultura? Y yo veo de que está como bien delicado este trabajo con ese objeto pequeño. Es la hermandad, es la familia, manifestando la unidad de la familia, del ser humano como en la parte más humana. Ahorita que está trabajando en lo que es esta escultura, la unidad de la familia, ¿cuánto tiempo le dedica al día más o menos? Se trabajan dos horas por la mañana y dos horas por la tarde, porque es un poco cansado. Entonces uno tiene que relajarse, hacer otro tipo de cosas y también se hacen cosas más medianas para la subsistencia diaria. ¿Usted trabaja una escultura a la vez o puede estar trabajando en varias? Se puede estar trabajando en varias y en varios materiales. O sea, hay composiciones dentro de la piedra, como le hablaba del mosaico, se trabajan esculturas de madera, se trabajan esculturas en piedra, se hacen esculturas utilitarias como los lavamanos. Estas mesas que los vendo como un toque, son unas piedras llamadas lajas que se encuentran al lado de Acoyapa y son como las piedras antiguas que trabajaban los egipcios, que son sedimentos marinos antiguos, que tienen un valor arqueológico. Él me decía que el mosaico y lo que es el rosario que está ahí, que es grande, es de material que le va sobrando. ¿Esto quiere decir que entonces que usted no pierde material porque todo lo ocupa? Todo el material se ocupa. De la piedrita más pequeña, vos puedes hacer una cruz, porque al comienzo empezamos haciendo cositas, como dije, hacíamos signos zodiacales, y eso fue evolucionando allá por el año 73, 74. En ese tiempo también nacía la artesanía de Solentinames, que dirigía el difunto padre cardenal. Y después estuve donde un Pablo Viva, y entonces mi vida ha sido una trayectoria estando cerca de los grandes maestros y mala experiencia acumulada en toda mi trayectoria hasta los días de hoy. Qué bonita la experiencia que ha tenido don Miguel Ángel Espinosa al lado de grandes maestros, y también es una gran trayectoria porque 45 años ya es bastante. Hemos visto que trabaja en madera y piedra, pero ¿qué tipo de piedras son las que usted actualmente trabaja? O sea, cuando se hace en artesanía, uno tiene que trabajar una piedra suave y una piedra selecta. Cuando uno hace una escultura, la piedra puede ser amplia, como esta piedra, que es una piedra dura, que ya tiene cristales, se necesita golpearla fuerte para hacerla. No se puede hacer una pequeña pieza de artesanía porque no lo permite. Por el tamaño también. Por el tamaño y la calidad de la piedra, la dureza. Porque es muy dura. Es muy dura. Esta piedra es muy dura, tiene muchos cristales, no como la piedra de lavamano, que es una piedra que es moldable. Esta es una piedra que es una escultura que se llama Círculos Concéntricos. Es una escultura, un abstracto puro, exactamente esa es mi línea. ¿Qué tipo de piedra es esta? Esta es una piedra marmólica, es una piedra suave que se puede trabajar con el hierro. Y estas sí se pueden hacer figuras pequeñas, por así decirlo. Y permite pulirlas y darles una forma exacta. Pues, ya este tipo de piedra es una piedra que ya está cristalizada, que es un granito o un feldespato. Ella ya no permite mucha viabilidad porque es una piedra fuerte que tienes que golpearla y hacerla casi al golpe con mazo y con cinceles. Pero se talla en forma, pues, no muy como las artesanías, como la marmolina, pues, que es una piedra que sí ella permite la movilidad porque con cualquier pedazo de hierro vos le das forma. Don Miguel Ángel, ¿y qué tipo de esculturas se pueden realizar con toda esta variedad de piedra? Existe la escultura abstracta pura, que es la escultura creativa. Existe otro tipo de escultura, que es la escultura tradicional, cuando ya se manifiesta una idea que se hace y se repite, como las gorditas. Ya es una escultura tradicional porque ya la idea ya está hecha. Este es otro tipo de piedra que se encuentran al lado de Acoyapa, que es una piedra que se puede utilizar en frisos. Yo las vendo para mesas de bar, para mesa de comedor, para mesa de terraza y para tallarla, hacer grabado. Otra nueva forma de hacer escultura. O sea, no sale simplemente pues con la pieza natural o tradicional.
Ya hemos visto las esculturas grandes en piedra que tiene aquí don Miguel Ángel, pero también miré una que es una cabeza de un caballo y también una silueta del general Sandino. Así que vamos a ir a preguntarle a don Miguel Ángel sobre estas esculturas de tamaño pequeño. Ahora estamos con las esculturas de pequeños formatos. Esta es la cabeza de un caballo, un buey, tenemos aquí otro caballo. Y este es un chivo, me decía, ¿verdad? Y la imperdible silueta de nuestro general Sandino. ¿Esta se puede hacer en tamaño grande, en otra dimensión? La silueta del general Sandino se puede hacer en grandes dimensiones. Se puede repetir ese tamaño 1000 veces más. Y para ser exhibida en cualquier lugar de Nicaragua e internacionalmente también. Está hecha del material que se llama Field Speed. ¿Estoy en lo correcto? No, hay un tipo de piedra que se llama feldespato, que ya es una piedra con cierta dureza para que esta piedra permite la plasticidad, porque si la hacemos de una piedra muy suave, como cuando hacemos un pajarito de la piedra marmólica, no mantiene su peso, su volumen, entonces hay que buscar una piedra de mayor resistencia. Entonces esta es la indicada para hacer este tipo de trabajo. La indicada porque es una piedra que tiene peso y que tiene volumen. ¿Y este? ¿Qué material es? Este es una piedra marmólica de la piedra tradicional de artesanía que se hacen en San Juan de Limay, porque son piedritas suaves que permite hacer los detalles necesarios. Don Miguel Ángel, ¿a usted quién le enseñó esto de la escultura? Yo nací por los años 71 en un grupo de San Juan de Limay donde se encontraban unos compañeros como Lionel Vindel, Julio Vindel y entre otros, pues ahí que fueron hombres sobresalientes y hasta hoy en día pues se mantiene este gran valor cultural del pueblo de San Juan de Limay. Y aquí en este taller, ¿quién le ayuda? ¿Quién trabaja con usted? O sea, por el momento casi no tengo mucha ayuda porque este es un trabajo grande y, o sea, no me dedico a la línea exactamente los trabajos pequeños porque eso permite pues para poder avanzar, obtener pues otro personal y debido pues a las pocas ofertas que hay, uno pues no puede pues, pero sí siempre uno necesita la ayuda, la escultura grande para moverla, a veces hay que ayudar a lijar, o sea la escultura es amplia, ¿no? A veces no solo el que la crea la puede realizar porque necesita de otros hermanos para poder realizar esta obra. Don Miguel Ángel, ¿y cómo pueden hacer nuestros amigos y amigas que nos van a ver este programa para contratarlo? Porque con toda esta belleza de esculturas, van a querer saber cómo contactarse con usted. Bueno, mi taller está ubicado en un barrio que se llama Tierra Prometida, frente al Mercado Israel Levite, en el Boulevard La Resistencia, y un barrio que se llama Tierra Prometida. Mi teléfono celular es el 88-62-91-11. El convencional 2279-1193. Aquí los espero para lo que sea necesario. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Bueno, hemos visto esta maravilla. Aquí no se pierde nada en este taller, ya que don Miguel trabaja lo que le va sobrando de las obras grandes, de la grande escultura. Él hace también formatos pequeños y cosas bien bonitas que pudimos observar ahora. Continuamos en Así es Nicaragua. Privilegio ver trabajar a Raúl Marín. Es un silencio que hay entre él y el cuadro, pero al mismo tiempo es un diálogo entre él y su figura. Raúl, como lo ven, no tiene una fotografía. Su mente es fotográfica y ahí tiene la figura. Raúl con su mano derecha
con espátula o con brocha, domina a la perfección el abstracto figurativo. Yo lo he visto trabajar varias veces y todos sus cuadros son una maravilla. En este momento veo que es una tauromaquia, por lo menos defino el toro y atrás viene de ya definiéndose al torero y la grada con rostros de personas aficionadas a los toros. Eso se ve en primer plano en esta obra de Raúl Marín. He tenido el gusto, el privilegio de estar en el taller, en su casa taller en Bolonia. A Raúl yo lo considero como el Vicente Van Gogh, Vincent Van Gogh de Nicaragua. Un hombre bohemio y transparente. Un hombre feliz en su mundo y extraordinario con su paleta. Tuvo educación en la pintura, en la escultura, en Florencia, Italia. Luego se vino a perfeccionar aquí a Nicaragua y comenzó a trabajar. Pero me gustaría saber si antes tuvo antecedentes artísticos. ¿Usted tuvo antecedentes artísticos en su familia, Raúl? No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Usted es de Estelí o de Ocotal? De León. ¿De León? Yo creo que lo de la pintura, yo nací, soy autismo, tengo autismo. Oh, yeah. Nací con autismo. Nadie comprendía ni yo sabía que tenía autismo hasta hace cuando mis hijos pequeños muestran que tienen autismo, vamos, de los doctores. Y para hereditar. Y es correcto. ¿Ya? Entonces, pero un autista es inteligente. Yo llegaba a la salle, estoy en la salle, hasta el cuarto grado, después para arriba y de arriba para Estelé. Y estando en la salle, enfrente donde la Cholibarra, había una pulpería, alquilaban los paquines. Sí, es cierto, era muy común. ¿Verdad? Sí, entonces, yo alquilaba en donde Augusto Palacio de Aragón. Ajá, entonces yo comencé a... Y eso me metió en la cabeza, o sea... Ah, con los pinturas, con el canal. Ellos fueron. Correcto. A los 12 traslada a mi padre para arriba y entrando en arriba vamos a matricular, ¿no?, los libros a la librería. Sí. Y ahí hay una mesa donde había una pila de dibujos hechos por españoles. Cabezas, narices, caballos, hipopótamos, trenes, soldados. Había barcos, de ellos, de todo, aviones. Casa, entonces costaban una tontera, yo las compraba. Y también mi maestro, ellos fueron mis maestros. Y cuando entras a la... ¿Cómo vas a Florencia, Italia? Bueno, a los 16 años creo que fue, tenía yo 16. Mi padre compró una enciclopedia. Y comenzó yo a curiosear. Y ahí sale Leonardo, Miguel Ángel, Florencia, Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me enamoré de eso. Se me metió que yo tenía que ir ahí. Ah, sí. Hey. ¿Y cómo conseguiste la beca? No, ninguna beca. ¿Así, por tu cuenta? Yo me inscribí aquí, tenía que inscribirte aquí en Managua. De la provincia me quería inscribir en Florencia, ya no era válido. Aquí en Managua. Y pedí información de Florencia, de la academia, ya me inscribí aquí. Llegué a Roma, el día siguiente me fui para Perugia para estudiar italiano y 2 meses después me fui a Florencia para confirmarme. Este es Raúl Marín, un hombre diáfano, un hombre tranquilo, un hombre que tiene un aspecto como que anduviera en la calle y como indigente. Pero no es eso. No anda ni en la calle ni es indigente. Es un artista. Un artista. Aquí veo 2, 3 lienzos grandes. Estos lienzos grandes. Aquí son obras que Raúl ha estado trabajando. Las ha estado trabajando y las sigue trabajando. Este es Raúl Marín. Uno de los grandes pintores de Nicaragua.
Si alguien quisiera comprar un trabajo de Raúl o encargárselo, puede venir aquí. Es cerca, es en Bolonia, de la Central Sandinista, dos cuadras arriba y dos cuadras al sur, media arriba. ¿Sí, verdad? Tres. De la Central Sandinista, tres cuadras al sur y media arriba, a mano derecha. Ahí vive Raúl Marín, trabajando siempre con la espátula, con la brocha, con su pintura al óleo. Un hombre que siempre, siempre lo van a ver trabajando al pie de la tela, al pie de la pintura. Proseguimos en Así es Nicaragua.